Hoy es un día muy importante. Iniciamos el proceso de entrega de las 101 viviendas en el municipio de Corinto, Cauca. Por fin pudimos culminar el proceso constructivo. Hoy dos de estas familias recibieron sus apartamentos. Apartamentos dignos de 64 metros cuadrados de área construida con acabados, un esfuerzo conjunto del Ministerio de Vivienda, la Unidad de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Corinto, que hoy estas familias damnificadas pueden estar tranquilas porque van a salvaguardar sus vidas y salir de zona de riesgo. Un proyecto que se construyó, pues desafortunadamente, en vista de la avenida torrencial del 2017. Proceso que vinimos construyendo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que siempre ha estado presente en nuestro municipio. El Ministerio de Vivienda, Fonvivienda y pues la Presidencia de la República, que también ha estado presente en todo este construir de un proyecto tan bonito para Corinto. Nos articulamos, nos llamamos, nos escuchamos, dialogamos y hoy hacemos posible el proyecto. Hoy ver la cara de nuestros beneficiarios felices por recibir ese apartamento y seguir salvaguardando su vida de problemas como el río que hoy nos provoca crecientes, hace que sigamos construyendo un territorio que necesitamos. Le doy gracias al gobierno por la entrega del apartamento que tanto, la que más estaba esperando en esta vida.